gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos ya en la rutina para poner los sabrosotes, ricotes, ¿verdad? Quiero mandar un saludito para cada uno de ustedes. Gracias por estarme apoyando. Y quiero mandar un saludito muy especial a una linda suscriptora, Tilsa Terpa. Bendiciones. Gracias por apoyarme. Gracias por estar aquí viendo mis videitos. Y pues vamos a empezar la rutina con el Canecho de Cachiporra. Siempre aquí va. Canecho apoyándome, sí, Chele. La porra, cabal, que sí, parezco una porra. Como ella, Cachiporra. Así que mi gente linda, pero es que yo quiero que ustedes vean lo rico. Ay, se me arruinó mi tres patas. Espérenme, que se me ha quebrado este chunche. Y se me va a caer el teléfono. No, no lo vamos a poder usar. He sufrido tantas veces tu desprecio. No me importa fracasar una vez más. ¡Ay, qué sexy! Miren que me he puesto todos mis kites. Puchica, que me truena aquí. Miren cuando yo levanto, la pata, que me truena. ¿Hormiga? No, los míos también. Ah, bueno, ¿cómo vamos a empezar ahora, Canecho? Bueno, yo me voy a sentar y yo voy a estar dirigiendo. Vaya, vaya. Vaya, Pando. Mire qué bonito. ¿Eh? Es que ya le gustó, ya le gustó ser mi profesor de física. Mire su palo, te voy a dar con mi palo. Si tú sabes que tengo mi palo. Fíjese de que lo que yo estuve haciendo ayer, esto es muy bueno. Mira, Canecho. Sí, eso es lo bueno. ¡Ay, madre! ¡Que duele! Quiero ver. No, no duele, madre. ¡Ay! ¿Vieran cómo duele? No duele, madre. ¡Ay! No, hombre, Chele. Muy escaso lo estaba agarrando. ¡Ay, mi pancita! ¡Uy, mi pancita, Chele! Queremos ponerlos ricos. Va a levantar unas dos piedras grandes para levantar la perra. Estas dos piedras grandes, ¿verdad? Una en cada mano, mi gente. Dos piedras. Dos piedras en un piedral. Gentes. Ahí vamos, mi gente. Seguimos. Nos agarramos un minuto de receso. Espérenme que este volado topando queda. Que me quebro este hijo del maíz. Ahí nos vemos ricos, mire. Hola, mi gente, yo con estas grandes piedras que tengo aquí en la mano, miren, con esto voy a hacer mi ejercicio. Miren. Están viendo, son grandes, miren, aquí ve. Ahí estamos, mi gente. Está bien. Prosigue. Está bien. Hágalo, hágalo. Bueno, ahorita. Uy, no le va a dar con. No le va a dar con mi palo. Dale. Si tú ya sabes todo, que bravo. Tengo mi palo. Te voy a dar con mi palo. ¡Qué perra, piedra! ¡Ay, no! Miren, gente, que yo veo los ejercicios y se me olvidan bien rápido. Sí, que esta piedra grande que tengo en la mano ya me están doliendo los brazos ya. ¿Ya se cansó? Sí, están muy pesadas. Ya voy a buscar otras más chiquitas. Miren, gente, que esto de hacer ejercicio es algo maravilloso. Se siente uno desahogado el cuerpo. Relajado, relajado el cuerpo. Se pela el mango, se corta el mango. ¡Ay! ¡Qué pesa esta piedra! ¿Ya está fundido? Yo me embolo de hacer lo mismo. Me embolo. Me truena la espalda por detrás. El espinazo. Ay, me pesaron las piedras. Ay, pucha. ¡Qué rico! Mira qué rico duele aquí, ¿ves? Pero miren qué figurita la mía.
de ancho y pegué en el palo. Quiero ver, es que yo siempre veo los videos, gente, y se me olvida la hora de actuar. Quiero ver cómo es uno. Sí, así es. Porque mire, aquí trabaja la panza, ¿ves? Las andillas. Canecho. Que una vez que estaba estresada, yo, ¿verdad? Yo estaba estresada y quería quitarme el estrés. Agarré aquel palo y me puse a perrear. Amiga, usted sabe a quién le hablo. Si llega a ver este video, no piense que el palo es de Canecho, ese palo es mío. Te voy a dar con mi palo. Estoy goleando este palo yo, güey. Mire, gente, sinceramente les digo, ese palo es mi palo. Cuando yo estoy estresada, hago mi bailecito y miren, ya pasa, pasa. Así que prestado, no es regalado. Estoy sacando el palo, lo sube en el gol ahorita. Ah, este es el que yo hice, mire, Canecho. Este es el que yo he visto. Cabal. Ya me verán las canillas, ya mañana no puedo aguantar mis canillas. Tres, es cuatro, que no haga lo mismo, cinco, cambia rutina. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, rico. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Yo la llevo despacio, no me quiero matar, gente. 55, 56, 57, 58, 59, 60, gente. Por la madre. Despacio, tranquilo, que tenemos 365 días. Palo, mi gente, que Dios nos va a dar primero. Dios, sí, porque te la abuela. No. Que Dios nos va a dar primeramente Dios. Bueno, no solo 365, muchos días, gente. Mire, primero día. A ver, corona, ¿cómo tiene este palo? Bien lisito lo tiene. Porque un día se puso a bailar con el palo. Uy, qué me trae mamá, pues. Ah, no. Este es el que me han dicho que haga, no me acordaba, gente. Este es el rico. Ay, ay, ay. Truena todo, gente. Yo estoy jugando pelota. Ay, no, madre. Ay, no sé por qué me dolió la rodilla.
Por eso la voy a agarrar suave, gente. No muy apresurada, porque si no me voy a fundir. Y no quiero eso, ¿verdad? Aquí voy a poner la parte de mí. Siento, lo siento raro, muy, muy vaya, este, vaya. Que me esté en mi espalda. No, aquí. Ah, no, aquí, aquí. Vaya. Ahí está. Ah, vaya, pues. Culito con culito. Y si topamos, pechito con pechito. Ay, pero Maricela, me voy yo. Ay. Ay, canechillito, qué bonito le hace. Canechito, canechito, canechito. Como que voy en la calle con el dedo en la boca. Le di en el lomo, che. Le no, di en el lomo, mira. En la cabeza. Ay, gente. ¿Por qué la vida es tan cruel? Yo voy a mire que nalgón es vecino. Mire, haciendo ese ejercicio, papito, así va a andar entre poco, mira, sí ve. Entonces me van a llover los cueros. Le van a llover los cueros. Con solo que se le panse el culito para acá y no le va a pasar para acá. Sí. Ey, cansa, eso. Son ejercicios que no tienen mucha gracia, aquí pero. Me, aquí me duele. Es que mucho, usted agarra el suave. Mira, suave. Suavecito, suavecito. Cito. Suavecito, suavecito. No vayan a pensar que es gaseosa, es spray, es agua, gente. Dele a este prueba también. Qué rico me tronó. Sabor. Tengo sueño. Gracias, mi gente linda, por siempre estar apoyando nuestra locura. Nuestro esta. Movimiento. So, sí, solo para mí, cabal. Yo me voy a poner pura culebrita. Es que han hecho por rato. Me ponen que pensar, fíjense, gente, y me aflige. Ay, mire, hagamos ese, cabal. Cuando usted vaya para allá, sí. Yo voy para acá. No, pero no le dé muy rápido. No, siempre lo chocamos. Pero mire, es que el solo tiene que mover los brazos. Recuerde que su cabeza esté recto. Todos los brazos, mire. Que siempre así, o sea, su cara esté recta, porque si no, le está dando cabal. O sea, ¿qué le va a ayudar en nada? Porque mire, entonces en cambio le da así. Así, mire, mi gente, así. Por rato me desconozco, gente, cuando quedo bien seria. Dije, mover mucho la cabeza, dice ella, mire. Como el pollo. Cuando... Oiga, hasta los dedos me truenan de los pies. Pero dejó de darle vuelta, mejor. Entendió que le tronó un huevo, dejó el paparó. Paparó. Como lo ya ha visto usted cuando uno agarra un pollo y lo menea para todos lados y la cabeza no se le menea. ¿Eh? Sí. Que así hagamos nosotros, que no lo menee la yote.
No me da la panza. La pancita, pues. Ay, papito. Así no me mire, da. Mire, dice gente, que este que medio estoy haciendo de aquí es para. Yo lo he visto. Es sí. Para esto, mire. Sí. Para... Ve la sobrevivir ahí. Lo arreglé para que saliéramos los dos. Y usted se toma. No. No quiere que lo vean. Ya estoy sudando, gente. De algo no va a servir esto, no crean que no. A ella. Sí, solo yo necesito el ejercicio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo necesito solo yo? Dejen su comentario. Gracias. Si lo necesito solo yo o si lo necesitamos todos. Este es el que más me gusta porque siento que este trabaja. Ay, cabal, las costillas. Uy, qué feo el viento. Qué feo se siente ver a tu mujer en brazos de otro haciéndote infiel. Insignificante este ejercicio, gente, que no se ve difícil, pero está difícil. No quiere el palo, vecino. No quiere el palito. No. Yo le presto mi palo. Te voy a dar con mi palo. Si sabes bien que yo tengo mi palo. Ay, madre. Ujale, ya me dio calor, chale. Uh-huh. Ya me dio calor. ¿Y el que hicimos el primer día, sino cuál fue? Ella, el que es el primer día, ella no se hace. No, el que otro. Todo lo vamos a hacer. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Yo no me acuerdo. ¿Cómo era? Mírala, párese ahí. Va. No, de la vuelta, pues de la vuelta. Vamos a bailar. Va. Pobre zapato, no, gente, estos zapatillos ya están. Dele pues. Ahí vamos, ¿no? Yo le tengo también. Rico, mami.
Como se ha puesto lejos de mí, ni sale. Ahí está. Me llevaron esos carrotazos para ponerlos quietos, pues. Hoy anda bien desactivado, ahí, ahí. Anda bien desactivado el vecino. Aquí como el ojo lo tengo tapado. Ay, pero brinque en mi puesto, no me dé mis leñazos, que no creo que no me duele. No, es de que no le duele. Gente, sinceramente, se ve que fácil, pero cuesta, cuesta, todo por la buena salud. Mírenlo, miren. Miren qué es lo que les resalta allá, gente. Ustedes opinen. Dice que no necesita ejercicio. Yo veo para este lado, veo mucho. No, para allá. Achí. Gracias, mi gente linda, por todas esas lindas personas que siempre me están apoyando, ¿verdad? Están viendo mi contenido, muchísimas gracias. Bendiciones para cada uno de mis seguidores, gentes. Ya vamos para los 41,000. ¡Rico! Nada de esto es posible si ustedes no me apoyan, gente. Perdón. Si usted no me apoya, nada de esto es posible. Así que, gracias. Pégase una bailadita en el palo, pues. Mira, yo, está muy lejos del palo. No, y la gente así ve. ¡Ay! ¡Pícaros! Es el baile del palo. Nos vamos a echar el baile del palo con el vecino. Ay, espérenme que ya me cayó sudor en los ojos. Espérenme, gente linda. ¡Ay! ¿Quién se va a echar el baile primero? No se haga muy lejos. Acérquese más, acérquese más. Que vea. Ahí está, no, hombre. ¿Yo para qué le van los piecitos también? ¡No, hombre! Ni bonita que tengo las patas usted. ¡Ay, te voy, San Pedro! Ahí va. ¿A dónde viene Pedro? ¡Amiga! ¡Amiga! Cuando vea este baile y este palito, se va a acordar de yo. No, pero es que mire, gente, con música, aunque uno no pueda bailar, ay, se mueve todo. Pero en seco como que no da mucha gracia. Sí, mire. Pero vamos a ir, que hay música. Botando. ¿Cómo? ¿Cuál canción va? Cántame una canción, va bonita para bailar. Mueve el palo, mueve el palo, mueve el palo. Por lo menos baile una. Tómala que es tuya. No, agárrame el palo, agárrame el palo, agárrame. No, pues no el palo, pues. Deje de locura, no, ahí ya la palo. Cagó. Ahí la cagó. Bueno, gente. Yo me han hecho que me cante una canción que me haga movimiento. Muévelo, pues. Muévelo, muévelo, no, muévelo. Otra más como loca. Pero grave, ve ahí porque usted está viendo para allá y no me va a ver. No, pero y estoy viendo para allá. Mire, gente, él está pensando y pone el teléfono y le usted piense ahí rectecito y piense una canción. Usted, o sea, usted escucha muchas canciones chingonas. Una que sea para menear el...
bote, papá. A mover el bote. No, a otra. Es que... no tengo ni una por ahorita. Pero usted, no. O cántala usted y bailando y moviendo el palo ahí en es el. Que así no se puede. No, hombre, que no me puedo ni una bonita que sea de menear el culito. Quiero ver. Se sí, ve clarito ahí. Sí, bien clarita, mira. Me veo bonita, porque toda. Si no me veo bonita, no me bien grabo. Bien chulas, mira la paz del palo. Vaya. No, hombre, chele, todas se me van a ir a volar las canciones. Aquí las traes de arriba. Quiero ver. Ay, las tengo aquí, se me van. Agárrenla. Quiero ver una canción que sea para menear el. Quiero ver. Muere gusanito, muere. Muere gusanito, muere, pero no me la ¿cómo puedo. ¿Cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? El, bah, no, el pero gusano cántela, pues cántela. No me la puedo bien. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano te mata, sí, se mata. Eso, ey, bonito, dele. Me gusta cómo le hace a usted porque sabe, al compás de la música no, que se va, hombre, se va bajando. No, cántemela pues, si usted me la canta si yo no la me la puedo bien. No, hombre, chele, es que usted me la tiene que cantar para yo menearme. Estoy quemado. Ya lo voy a desquemar yo, pero... ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, así, así. ¡Muere, gusano, muere! Prosiga, un pedacito. ¡Ay, no! Un pedacito, mire, mi gente. Vaya, dele usted, ahora usted. Le voy a cantar la misma. Vaya. Pero quiero ver ese chasismo, verse. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así. ¡Muere, gusano, muere! ¡Muere, gusano! Eso, hoy de hacer la vuelta y tiene que bailar para allá, ve, así, ve. No, usted viendo para allá. No, mijo, aquí, mire, ve. Aquí su espalda y viendo para allá, para que se vea bonito. En el palo, no, es que solo va a estar el palo de horcón. Vaya. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así. ¡Muere, gusano, muere! ¡Muere, gusano! Ella se ríe más que yo, mire, mi gente. Mire, gente, por la gran maicena, ya que no sudamos haciendo el ejercicio, bailando vamos a sudar. Ay, no, mire, gente, este es puro humor para que usted se ría. Ay, para acá, para que lo vean. Esto lo hacemos, gente, no porque seamos pícaros, como depravados, lo hacemos para que usted se ría. Tópese. Despravado. Para que usted se ría un ratito de nuestras locuras, ¿verdad? Nos gusta tenerlos contentos. Ella es la más alegre que yo, usted. Yo bailando y se estaba riendo. En vez de reírme yo también, el palo se estaba riendo a la parte de yo. Y es que mire, gente. Es que me agradece cómo mueve su pompi. Así que mi gente linda, esperamos que este videito les guste. Como les digo, todo lo hacemos para pasarla bien nosotros y para que usted se la pase súper bien también, para que usted se ría un rato. ¿Cómo si es usted... El corazón es así. Sí. No, deme uno. Quiero ver aquel. No, quita esta mano. Aquí. Ahí así. No, el... ¡Ah! Este canecho me va a matar de un susto. No, ¿cómo brincó ella? No, Michelle. Brinco, bueno, mi gente linda, los amo mucho. Miren, ejercicio en casa, no se vaya a ningún lado. Disfruten a su amigo, a su esposo, a su primo, a su tío, a su hermano, a su papi, a su mami. Póngalo a que se ponga ahí a hacer ejercicio. Miren, rico, ¿eh? Rico, rico, rico. A menear. Miren. Tal vez este brinqueteo que nosotros hacemos, tal vez no sea la gran cosa, pero déjenme decirle que sí nos ayuda, gente, porque nos hace sudar. Nos hace sudar y nos hace gozar, dos cosas a la vez, ¿verdad? Entonces esperamos hacerlos gozar a ustedes también. Y si usted quiere sudar con nosotros, póngase con nosotros a hacer el ejercicio. Así que les mando un fuerte abrazo a todos. Los amo mucho, los llevo aquí en mi corazoncito. Otra trompita de pichiche y nos vemos hasta la próxima.